el sol de la tarde a la espera del reglamento de la ley de migras de naturalización. Sí. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, equipo. ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Mira, Yolanda, yo estoy preocupado por una información que salió el pasado sábado y es sobre el asunto de la agua que usan las baterías, donde un estudio reveló que el 95% de las aguas que venden en todos los repuestos son agua de la llave. Y no he visto que ProConsumidor se ha dirigido ni ha dicho nada. ¡Ay, mi madre! Y ese estudio sabes, por ejemplo, que aquí hay una clase baja y media que constantemente usa esos inversores en la batería. Claro. Tú sabes que una batería cuesta entre 5 y 6 mil pesos. Sí, claro, evidentemente. Por ejemplo, agua de la llave te vas a durar un año en vez de 4. Pues el reportaje que Nuria presentó, ninguna de esas aguas tiene un RNC ni nada. O sea, y no he visto que ProConsumidor se ha manifestado en eso. Sí, es verdad, es verdad. Vamos a ver si buscamos alguna reacción de ProConsumidor porque... es fuerte. Es fuerte. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Pablo. Tú eres de Miguel o de Guido. Pablo Buenas no está tardes. Aquí ahora mismo Pablo para que le responda, pero él es pablista. Él es pablista. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes, Yolanda, Cristian. Sí. Jairo Ortiz. Hola, Jairo. Oh, Jairo, cuéntanos. Excúsame que se me cayó ahorita. Cuéntame. Informaciones extraoficiales, quiero que coja lapicero, Cristian. Sobre los vicepresidentes que van a salir electos el domingo, como yo pide a su secretario, pero todavía no tengo el dato mío, a los vicepresidentes nacionales, tengo informaciones de que, te voy a dar tres por falta de tiempo. Adelante. Una, el doctor Andrés Enríquez. Sí. Dos, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francis Peña. Y estamos hablando de vicepresidente nacional. El ex vocero de la Cámara de Diputados y diputado de ASUA, Rudy González. ¿Tú has estado contando votos? Esos son los informes que tengo. Extraoficial. Es que ya ellos resultaron electos. Oficialmente, de datos que me han dado tanto diputados como dirigentes municipales y provinciales de todo el país. Bueno, gracias, Jairo. Y gracias por la información. Y él habló de tres personas que realmente... Uno buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Adelante. El ingeniero Contreras en línea. Adelante, Contreras. Buenas tardes a todos con mis respetos y mi aprecio. Gracias. El tema es libre. Sí, señor, usted diga. Quiera. El que usted quiera. Lo primero de dos. Cristian, no creo, no hay quien me haga creer que la intención de enviar tres altos funcionarios de tres imperios sea porque le tienen amor a los haitianos. Ahí se enconde algo por debajo, otra cosa. Creo también que todos los amigos del presidente Danilo Medina, que son sus funcionarios que lo rodean, deben de conocer algo que se llama la historia y deben proteger la memoria histórica del presidente Danilo Medina Sánchez, mi compañero de partido, al que yo aprecio en el alma. Nos vemos. Gracias por su intervención. Bien, buenas tardes. Saludos, Cristian. Sí. Hola. Yolanda y demás. A mi Delta, tengo una solución para ese comentario tan acertado de la CDE. Como existe la vacuna del polio, que vacunen a la CDE y maten el mono. Nos vemos. Oh, Dios mío. Dios mío. Buenas tardes. Oye, al otro. A nivel que tiene una anotación. No, buenas. Adelante, señora. Adelante. Sí, le decía ahorita que a mí me preocupa la situación de la democracia interna en los partidos políticos. Porque eso, o sea, yo realmente no simpatizo por el PRD. Pero lo que uno vio, como un de un lado, toda la comisión organizadora o comisión de una mesa sea de manera totalmente parcial, o sea, no le den participación ni quien observe. Yo recuerdo que el PLD antes de la apertura era prácticamente la única organización que funcionaba, sobre todo cuando Juan Bola dirigía la auténtica democracia interna, los partidos, pero después de ahí en vez de avanzar hemos retrocedido. Gracias, hermano. Una información muy importante. Acaba de concluir una reunión de la Mesa del Agua de aquí, del país, donde está ONAMET, EGI, DELINDRI, INAPA y demás. Y como consecuencia de esa reunión,
al su salida, el director de la CAS dijo, señores, esto es grave, que al día de hoy las presas de Higüey y de Valdesia, que son las que abastecen de agua al Gran Santo Domingo, están hoy en un 3 la de Higüey y en un 11% apenas la de Valdesia, y que como consecuencia de ello, en los próximos días se va a anunciar un reajuste del calendario de agua para todo el Gran Santo Domingo, que incluirá que posiblemente solo se reciba agua un día a la semana, 6 horas. ¿Dónde están las medidas de urgencia, los cierres de lavadero, las restricciones que anunció el director de la CAS, que se reuniría con el presidente Medina para esto? Buenas tardes. Gracias. Hasta mañana. Reflexiones.